Estamos, aquí continuamos, entramos en la recta final del programa. Me ha encantado la reflexión que me acaba de hacer Fran Medina. Fran Medina, saben todos ustedes, que es vocal de deportes y nuevas tecnologías dentro de lo que es la gran familia del Club Nazaret. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches. Eso que me has dicho, que me ha encantado. ¿Para los amigos? Para los amigos, lo que haga falta. Todo el mundo lo piensa así, ¿eh? Bueno, es la única forma de... De tener bueno, personas a ver, que... para los amigos, lo que haga falta dentro de un orden. A ver. No, está claro que tiene que haber un orden, una prioridad y... Claro. Y que todo el mundo entendamos que ese orden es lógico y coherente, no vayamos a pensar... claro, más no. De uno se va para otra... Claro, la mente es libre de pensar lo que queramos, además. Y más en verano. Uf, la mente en verano... está dislocada. Fran, vamos a hablar sobre actividades... que realizáis desde lo que es el Club Nazaret. Tenemos dos galas importantes. Una el 5 de septiembre, que organiza la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y tenemos otra el 25 de septiembre, un torneo de baloncesto 3x3. ¿No? Hablamos primero de la del 5 de septiembre. La del 5 de septiembre, el Club Nazaret va a colaborar íntegramente con este proyecto, ¿no? Solidario. Pues va destinado todo el beneficio al proyecto Hombre y la Asociación Alzheimer, como bien sabes. Y con un pequeño donativo de 10 euros, pues puede, digamos, acceder a ese fantástico espectáculo y, bueno, con un fin benéfico, ¿no?, que es bastante, bastante importante. ¿Un fin solidario? Un fin solidario. ¿Podemos decir dónde están las entradas a la venta? Las entradas a la venta, en principio, se van, como son siempre, en la Real Escuela, y también vamos a dar la posibilidad de que se compren allí en el Club Nazaret. Bien, esa gala se va a celebrar el próximo 5 de septiembre, pero el mismo mes, el 25, tenemos este torneo de baloncesto 3x3. Y tenemos un torneo que llevamos varios años celebrándolo y bueno, todo lo que se recaude y las colaboraciones de y las pequeñas aportaciones que hacen las empresas aquí en la ciudad, pues va íntegramente destinada a la Asociación Caridad, ¿no?, que tan necesitada está, igual que el resto de colectivo aquí en nuestra ciudad, pues desde el Club Nazaret, en este caso desde la vocalía de deporte y digamos el responsable de baloncesto, que es Jesús de Osma, pues a través de las escuelas del Club Nazaret de baloncesto que tenemos, organizamos ese evento que es bastante interesante y que tiene bastante, bastante participación. Así que desde aquí tenemos que invitar a todo el mundo a que aportemos en ese sentido nuestro granito de arena, porque como yo siempre digo, Fran, Jerez, y lo demuestra siempre que alguien necesita ayuda y la pide, Jerez es una ciudad solidaria. Pues la verdad es que sí, ¿no? El Club Nazaret se vuelca con prácticamente cada vez que puede con estas peticiones, ¿no? Somos un club recreativo, cultural y, por supuesto, solidario, y dentro de todas las actividades que desarrollamos, pues ese granito de arena que podamos aportar, pues estamos abiertos a cualquier petición y dentro de nuestras posibilidades a esa colaboración, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay en cuanto a galas solidarias. El 5 de septiembre, la gala organizada por la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a dos asociaciones jerezanas. Por un lado, Proyecto Hombre, y por otro lado, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, La Merced. El 25 de septiembre tenemos otra gala solidaria, este torneo de baloncesto 3x3. Actividades dentro del club. Actividades, pues mira, la semana que viene tenemos un cuadrangular de waterpolo, ¿no?, de waterpolo, perdón. Se organiza el sábado último del mes de agosto y vienen cuatro equipos invitados. Es un torneo prácticamente semifinal final y entre el hueco de la mañana y la tarde prácticamente se definen los partidos, ¿no? Viene el Club Waterpolo Algeciras, el Club Waterpolo Chiclana, un equipo configurado por el Club Natación Jerez y otro por chavales jóvenes que componen esta gran familia, ¿no?, de el Club Natación Jerez, que tan buenos resultados en esta disciplina de waterpolo pues están participando, ¿no? Además tenemos recientemente hoy ha salido en nuestro Facebook, ¿no?, el Facebook del club, que vamos a empezar un curso y bautismo de buceo, ¿no?, algo pionero que no se ha hecho nunca allí en el club, y bueno, hemos puesto una hoja de inscripción para todos los socios que quieran participar en este evento tan fuera de lo común como es relacionarse con el mundo del agua y verse integrado, ¿no?, en el mundo del agua, que no es tan difícil ni tan peligroso, sobre todo cuando tenemos un profesional
el que imparte este curso, ¿no? Que es el presidente del club de buceo de aquí de nuestra ciudad, y que lo haremos prácticamente en principio. Las primeras clases de iniciación se harán a poca agua, y poco a poco pues, nos iremos adentrando en la piscina olímpica con un poco más de profundidad, ¿no? Asimismo también tenemos, además de estos torneos, ¿no? Como mencionábamos últimamente, tenemos el torneo famoso de Tierra Blanca, ¿no? De tenis, y que prácticamente lleva muchísimos años celebrándose en nuestro club y que tiene un índice de participación altísimo, ¿no? Y además también hemos empezado el torneo Beisman de pádel, ¿no? Que prácticamente reúne a pues, todos los aficionados amateur y que le gusta el deporte del pádel. Pues prácticamente empieza el torneo de pádel ya mismo allí en las instalaciones, ¿no? Como te mencionaba, tenemos un campeonato de calla, ¿no? Que te estaba invitando a que vinieras al campeonato de calla. Pero decía Robert que tiene que estar aquí en los medios y es complicado, ¿no? Me pilla trabajando. No está definida la fecha, así que te ofrecemos la posibilidad de que si quieres venir al club a disfrutar de un ratito de ocio allí. Que también yo estaría encantado, ¿eh? También es pionero, ¿no? Vamos a poner allí un circuito alrededor de la piscina olímpica, casi con toda probabilidad. Estamos buscando la fecha idónea, pero digamos una primicia, ¿no? Porque está por ultimar. Garantizamos que se hará la primera semana de septiembre, el viernes 4 de septiembre. Creo que estamos planteando pues, hacer otro tipo de competición en tres categorías. Categoría infantil hasta unos 14 años, de 14 a 20. Y también una categoría de mayores que nos encuadra ya al resto. ¿Tú eres capaz de contestarme la siguiente cuestión y nos vamos en 3 segundos? Vamos a ver, a ver. ¿En 3 segundos? Porque es que nos cortan. Vocal de deportes y nuevas tecnologías. ¿Has arreglado, me has dicho, en cuanto a avance de tecnologías, has arreglado? Sí, hemos mejorado ahora lo que es la velocidad.